Ya te lo dije 3 veces. No tengo dinero. Esta semana no vendí, así que no te puedo dar nada. Lo siento. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comprar las cosas que se necesitan? Ese no es mi problema. Y por favor, ya déjame en paz, que tengo mucho que resolver. ¡Ay, no! ¡Ay, ya te dije que no! ¡Pepe, mira nada más! ¡Estás todo mugroso! ¡Tú no lavas la ropa y solo te arrastras en el piso jugando con ese perro asqueroso! Pero, ma, solo estábamos jugando. No hice nada malo. ¡No tienes que arrastrarte para jugar! ¡Estoy muy enojada contigo! ¡Estás castigado y te voy a dar tu merecido! ¡Ay, mamá! ¡Ay, perro tonto! ¡Ya me regañó por tu culpa! ¡Me caes muy mal! ¡Hoy no vas a comer! ¡Estás castigado y te voy a dar tu merecido! ¿Qué culpa tiene el pobre Rocco de todo lo que le pasó al papá de Pepe y a los problemas de su mamá o a los berrinches del niño? ¿Por qué lo tienen que castigar a él? ¡No es justo! Tienes razón, Lorenzo, pero así funciona la escalera de la violencia. Los humanos se desquitan, como ya expliqué, contra los más débiles o los que se dejan. Eso mismo pasa en las escuelas, ¿o no, amigos? Normalmente los niños que molestan a otros es porque han sido víctimas de abusos similares en sus casas o en otros lugares. ¡Qué mal que los humanos se comporten así! ¡Ellos parecen más animales que nosotros! Va ella pate mimbo escuera, co ara peñañeeta violencia escolar reje, pellezare coponake y catujanguaisha pellapoje copete, penerenviapo. Violencia escolar contempla los actos que se ejercen con la intención de lograr una cosa a través del uso de la fuerza. La conducta violenta, por lo tanto, busca dañar física o mentalmente a otra persona para someterla. Las conductas de agresión y violencia alteran el ambiente escolar, repercutiendo negativamente en el aprendizaje. Un buen clima escolar que favorece el aprendizaje estaría definido por 3 factores: no violencia, ausencia de perturbaciones para estudiar y amistad. La agresión y la violencia son conflictos. La agresión es una respuesta hostil frente a un conflicto latente, patente o crónico. Y la violencia se asocia a un conflicto en el que no se sabe cómo regresar a una situación de orden y respeto de las normas sociales. Problemas relacionados con la agresividad. Impulsividad. Suele sustentarse que los agresores escolares toman decisiones rápidamente, sin pensar, sin prevenir, sin planificar las acciones, es decir, actúan sin pensar y sin evaluar el resultado del proceder. También está la hiperactividad, es la inquietud motora, es decir, el niño no puede quedarse quieto, presenta una actividad motora excesiva y desorganizada. Problemas de autoestima o autocontrol. Sentirse inferior a veces hace que la persona actúe de manera violenta, ya que se sienta amenazado frente a los demás. También problemas familiares y también están los problemas académicos. El principal factor, aunque no el único, que influye en la presencia de una conducta agresiva es el sociocultural del menor o del niño, porque de ese medio sociocultural dependen los procesos de reforzamiento que presenta y los modelos a que ha sido expuesto. Si el menor ha estado inmerso en modelos en los que abundaba la agresividad, es muy probable que presente con posterioridad las mismas actitudes agresivas del modelo. Es decir, la familia influye muchísimo en la conducta del menor. Dentro de la familia, además de los refuerzos y modelos, el tipo de disciplina al que se someta al menor es responsable de la conducta agresiva. Por ello, es por lo que un menor agresivo probablemente sea producto de una familia que controla las conductas agresivamente mediante el dolor y el castigo físico.
Daños que causan la violencia escolar. Consecuencias emocionales como estrés, apego inseguro, hiperactividad, negativismo, baja autoestima, síntomas depresivos. Consecuencias también a nivel cognitivo, retraso intelectual, fracaso escolar, inadaptación a la escuela, conductas de exploración del entorno empobrecidas. Fomentar un buen trato. Con el respeto, permitiremos que los niños, niñas y adolescentes se sientan reconocidos, reconocidas y entendidos y entendidas en sus temores y debilidades, con sus alegrías y sus rabias. Tratemos de respetarlos y respetarlas como nos gusta que nos respeten a nosotros. Evitemos las palabras duras y ofensivas. No les digamos nunca: no puedes, no sabes, eres bruto o bruta. El hogar y la escuela es uno de los principales factores de prevención. Es desde la familia y la escuela donde se debe educar para eliminar determinadas actuaciones violentas. Se deben corregir rabietas y no consentir modos de comportamientos agresivos. Prevenir la violencia es responsabilidad de toda y cada una de las personas que conformamos nuestra sociedad. No es una tarea de un momento, es de toda la vida y en todo lugar, en los distintos roles que nos toca desempeñar como jóvenes, niños, niñas, padres y madres de familia, profesionales, vecinos y vecinas, miembros de una familia, otros. Tapeja saporá penderogaduandive.